Y a esta hora comienza la actividad principal. El jefe de Estado, nos conectamos con él. Adelante, presidente. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela. Estamos desde el Salón Ayacucho del Palacio Presidencial de Miraflores. Hoy, jueves 2 de septiembre, 2 de septiembre de este año 2021. Mi saludo a todos nuestros compatriotas, a toda la gente buena de esta Venezuela bella, que lucha, que resiste y que vence, siempre vence. Hoy estamos en el plan especial de obras y balance de los estados afectados por la lluvia. Estados afectados por la lluvia. Bueno, tenemos importantes anuncios del proceso. Bueno, las lluvias han seguido, ya no con tanta intensidad, ¿no? Están entrando las distintas, ¿cómo que la llaman ustedes? Las llamadas ondas tropicales, que son trombos de lluvia que entran. Vienen siempre de oriente a occidente. Y golpearon duramente a nuestro país las semanas anteriores. Vamos a tener noticias directo, en vivo y directo desde Mérida. Vamos a hacer balance de cómo van las obras. Obras son amores, dicen, ¿verdad? Igualmente vamos a ver cómo va el estado Zulia, uno de los estados más afectados con la onda tropical 35, que fue devastadora. La onda tropical que estaba asociada a el huracán Ida, que bueno, ha devastado. Ustedes vieron la llegada de Ida, ya como tormenta tropical, destruyó a Nueva York ayer, a New Jersey, a New York, a todos los vecinos allá de Nueva York y Nueva Jersey. Bueno, tremenda inundación. Toda la ciudad, el metro, tremendo, impresionante, de verdad. Estaba viendo las imágenes en los noticieros internacionales. Simultánea, tremendas inundaciones en España, en la India, en Nueva York, en Venezuela. Cambio climático. El capitalismo destruyó el planeta. Tremendas inundaciones simultáneas, las noticias internacionales. Primera noticia, inundaciones en Nueva York, New Jersey, New York. La llegada de la onda tropical ya que venía del huracán Ida. Tremenda inundación. Noticia también de primer orden, pum, la India, tapiado. La China, España, para que ustedes vean. De norte a sur, de este a oeste, el planeta. Y lo que yo he venido explicándole al pueblo aquí, que lo explican los científicos, que es el aumento en la cantidad de agua que cae por palo de agua, para decirlo en lenguaje que nos entendamos. Los expertos tienen un lenguaje, el aumento hidrológico, pluviométrico, por estampida de trombo, una cosa así. Inventa unos conceptos. Es el aumento de agua. Si antes caían, ¿qué les digo yo? 40 litros cuadrados, de repente caen 150 litros por metro cuadrado. Metro cuadrado, se calcula, tienen una forma de cálculo y de seguimiento. Metro cuadrado. Una lluvia normal, 40 litros, 60 litros, 70 litros, 80 litros por metro cuadrado. Pero se ha disparado a 150. Ayer decían en el reportaje en Nueva York, llegó a 180. Quiere decir que se satura completamente todos los sistemas de las ciudades. Y en el caso nuestro en Mérida, ya nuestros hermanos de Mérida, se saturó la montaña y se saturó el río, simultánea. Y le cayó la montaña por encima y el río por abajo a nuestros hermanos de Tovar. Eso es lo que está pasando. Producto del calentamiento global. El proceso de condensación. ¿Ustedes saben qué es la condensación? La evaporación de las aguas. En este caso, el proceso de condensación de la lluvia se hace el doble más por el calor.
y se cargan las nubes el doble o hasta el triple de lo que se cargaban en otras épocas. Y se produce que el calentamiento global hace más denso el proceso de condensación, de evaporación del agua, las nubes se cargan dos o tres veces más y cuando la nube descarga, satura lo que esté abajo, sea una ciudad como Nueva York, sea un pueblo como Tovar. De Nueva York a Tovar, ahí están. De la India a la China, de España a Venezuela. También vamos a tener noticias interesantísimas desde la Universidad Central de Venezuela. Hoy estuvo lloviendo en Caracas, hasta ahorita estuvo lloviendo. Ya escampó, espero que se mantenga así para que se dé el juego entre Argentina y la Selección Nacional de Venezuela de fútbol. Buen juego, yo estoy seguro que los muchachos se van a lucir, se van a batir en el terreno. Tremenda selección de Argentina, está el gran Messi en Venezuela, está Di María, Paolo Dybala de la Juventus, tremendo equipo tiene Argentina, favorita para el Mundial. Pero ahí están nuestros muchachos aguerridos, los guerreros de la Selección Nacional de Fútbol de Venezuela. Bueno, después vamos a el estado Lara. Allá está el gobernador Adolfo Pereira con importantes obras de rehabilitación, de embellecimiento que vamos a mostrar. También tenemos pase a Julio César León Heredia. Pero arrancando voy a priorizar porque nos ha llegado noticia de última hora. Última hora. Se desbordó el río Neverí en Barcelona. Me dicen que hay caimanes en las calles. El río Neverí desbordado. Y en tiempo real, nuestro equipo de trabajo, ¿quién más sino nuestro equipo revolucionario? Con el protector del Estado Anzoátegui. Allá está este joven diputado, Luis José Marcano, junto al equipo, activando. Señor ministro, me dicen que se cayó la conexión y las imágenes. Vamos a esperar. Barcelona, Barcelona, atención Barcelona, que la lluvia estuvo muy fuerte. Tenemos el registro de cuánta lluvia cayó, cuánta agua, señor. Vamos a ver qué nos dice Inamet de la lluvia de hoy. Allá está, ahí están las imágenes de Barcelona, inundada Barcelona. Adelante. Mi comandante en jefe, buenas tardes. La acumulación de precipitación en la cuenca del Neverí en las últimas semanas, en el día de hoy se registraron 17 milímetros, es decir, 17 litros por metro cuadrado, como usted muy bien lo indicó. Pero ya los días previos había el pasaje de estas ondas tropicales, nos ha dejado en toda la cuenca del Neverí precipitaciones importantes, que los afluentes fueron tomando agua y eso es lo que ha originado el crecimiento del río Neverí en el día de hoy. Pero es de varios días consecutivos pasados de precipitaciones. En el día de hoy fueron 17 milímetros, pero los días previos, especialmente cuando pasaron las ondas número 38 y la número 41, que es la que acaba de salir, nos dejó precipitaciones por encima de 50 litros por metro cuadrado en pocas horas, que esos son valores muy fuertes para la región. O sea, quiere decir que hay una acumulación, una saturación de la cuenca del río Neverí, y luego esa cuenca saturada va bajando hacia la ciudad y se encuentra con los afluentes, ríos afluentes, ríos más pequeños que se unen al río Neverí y vienen también crecidos. Eso originó al lado de la onda tropical número 41 que está saliendo del oriente del país, llovió copiosamente y bueno, comenzó el río Neverí a crecer, a crecer, a crecer y hemos visto el crecimiento y desbordamiento del río Neverí ahí en la ciudad de Barcelona, nuestra amada, histórica
y querida ciudad de Barcelona. Todo el apoyo para Barcelona, para Anzoátegui, en el oriente del país. Tremendo desbordamiento. Ahí va la gente caminando. Tenemos en contacto al diputado Luis José Marcano, quien está al frente personalmente de las labores de atención de nuestro pueblo. Luis José Marcano, adelante, cuéntanoslo todo, adelante. Gracias, presidente. Un saludo para usted y nuestro agradecimiento a todo el gobierno nacional, el gobierno bolivariano, por este apoyo que estamos recibiendo para poder atender esta fuerte contingencia. Ya usted lo ha explicado, una crecida muy fuerte, para que tengamos una idea, la cota promedio normal del río Neverí no asciende a más de 3 metros, durante los días recientes ha superado los 7 metros. Esto ha generado desbordamiento hacia la zona del casco histórico y otras zonas dentro de la ciudad de Barcelona. Tenemos también zonas rurales y periurbanas que están afectadas. Estimamos a esta hora más de 1000 hogares que han sido afectados, han negado producto de esta situación. Inmediatamente hemos actuado a través de la Corporación del Estado Anzoátegui y la Alcaldía de Barcelona y los entes nacionales. Hemos dispuesto en una de las grandes bases de misiones, un refugio para atender. En este momento tenemos a 356 personas que están siendo atendidas. Las sacamos de sus casas, de sus hogares, para darles una atención amorosa y una atención digna como merece, la alimentación, el tema de la salud, el trato también para los niños y niñas. Y en este momento estamos haciendo todos los trabajos necesarios, por supuesto, para también facilitar que podamos despejar los espacios para que circule el agua por el canal de alivio de la ciudad de Barcelona. Nosotros, muy responsablemente, presidente, tenemos que alertar sobre el descuido que ha tenido este canal en años recientes. Es un canal que está, digamos, históricamente es atendido por la gobernación del estado de Anzoátegui. Hace muchos años no es así, en años recientes ha sido muy descuidado. Y bueno, nos hemos encontrado una situación de malezas, de islotes, de árboles que impiden que fluya como debe fluir el agua por el canal de alivio, y estamos, por supuesto, actuando con todos los equipos en este momento, en esta situación particularmente. Ha descendido un poco el nivel del agua durante el día de hoy, gracias a Dios no ha llovido, pero bueno, continuamos, por supuesto, en un estado de alerta e interactuando con las instancias nacionales para poder atender a nuestro pueblo. Correcto, es muy importante atender en tiempo real a las familias afectadas, ¿no? Darles refugio, apoyarlos en todo, a la familia, y luego ir buscando los canales de aliviadero para este desbordamiento. También, bueno, hay que hacer una denuncia de la irresponsabilidad del gobernador Barreto Cira en la atención de estos canales de aliviadero del río Neverí. Hagan la denuncia, porque hay responsabilidades administrativas de gobierno en gente que no atiende su trabajo y que anda viviendo en Miami. Vive más en Miami que en el propio estado Anzoátegui. Háganlo, háganlo, que lo haga el pueblo, las organizaciones, las ONG. Porque no puede ser que pasen por esos cargos, no cumplan sus responsabilidades, afecten al pueblo. Y luego antes a vivir a Miami, que es el plan que tiene el señor Barreto Cira, ir a vivir a la mansión que tiene en Miami. Por favor, qué vergüenza. Mientras tanto, nosotros siempre allí con la gente. Y José Marcano, bueno, aquí está el equipo completo de trabajo. Está el ministro Vladimir Padrino, el ministro Ceballos. Está toda la fuerza de tarea Simón Bolívar para lo que haga falta. Está el ministro y vicepresidente de Servicios Públicos, ministro de Alimentación, el ministro de Obras Públicas. Aquí está el equipo, la vicepresidenta ejecutiva, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estamos en equipo, en tiempo real. Lo que haga falta, dime tú, Luis José, ¿en qué más podemos ayudar al pueblo de Barcelona? ¿En qué más te podemos ayudar? Adelante. Sí, presidente. Bueno, gracias a Dios nosotros contamos con un pueblo muy organizado, muy consciente, y en cada uno de estos territorios, bueno, lo hemos constatado con nuestra estructura de los CLAD, de las comunidades, de los jefes de calle. Tenemos ya bastante avanzados los levantamientos de los hogares que han sido afectados, fundamentalmente lo que tiene que ver con los enseres, presidente, colchones, cocinas, neveras, ventiladores, fundamentalmente el tema.
Bueno, parece que tenemos problemas en la comunicación. Bueno, ya Luis José nos estaba diciendo, los enseres, vamos a ponernos en eso. Ellos tendrán el censo pronto, gracias a Dios. El Poder Popular está bien organizado en todas las comunidades, en los barrios. Tenemos respuesta rápida para reponerle los enseres, reparar lo que se pueda reparar y llevar nuevo todo lo que necesiten ellos. Llevarle los colchones nuevecitos, su mueblería, bueno, sus artefactos eléctricos, neveras, televisores, lo que necesiten, en tiempo real. Aquí vale el tiempo real. El equipo está presto, el equipo está bien organizado, el equipo está en tiempo real atendiendo todas las necesidades del pueblo. Hoy jueves 2 de septiembre, día de trabajo para balance de lluvias y de obras. Vamos a estar muy pendientes. Entonces, ahora nos vamos para Mérida, directo, de Barcelona a Mérida. Vámonos allá a la avenida perimetral de Tovar, parroquia Tovar, municipio Tovar, estado Mérida. Allá está el protector del estado Mérida, diputado Jainson Guzmán, junto a Leida Márquez, de los Márquez de Tovar, vocera del Consejo Comunal Villas del Socorro. Allá está el mayor general José Moreno, comandante de la Red y los Andes, Juan Zulbarán, general de división, comandante de la SODI Mérida, en el terreno la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto al Poder Popular y los representantes de los Ministerios de Obras Públicas, Hábitat y Vivienda. Bueno, se ha hecho la limpieza, el despeje, un trabajo que en algunos lugares nos llevará semanas, pero no se ha parado el trabajo y el trabajo. Jainson Guzmán, hazle un balance a nuestro pueblo. ¿Cómo está el proceso de recuperación de Tovar y del estado Mérida? Adelante, Mérida. Saludos, presidente, a usted y a todo el pueblo de Venezuela. En primer lugar, queremos manifestar nuestra solidaridad también con el pueblo hermano del estado Anzoátegui, desde aquí, desde Mérida, en pleno combate. Quiero agradecer a todo el gobierno nacional con todo el despliegue que hemos tenido. Hoy podemos presentar un balance. Yo quisiera presentarle, presidente, no solo en las cantidades métricas de escombros que se han removido, sino en las experiencias que se han podido acumular durante todos estos días, en la atención de los derrumbes, en las troncales 07, en la local 03, en los ramales de los municipios Tovar, Pinto Salinas, SEA, Arzobispo Chacón, donde se han removido en total casi 200.000 metros cúbicos de sedimentos, donde han trabajado nuestros hermanos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los bomberos, Protección Civil. Pero más que nosotros describir lo que ha pasado, nosotros quisiéramos que también la compañera Leida Márquez, quien es habitante de aquí mismo, cerquita de la zona perimetral, que ella describa con sus palabras qué ha ocurrido desde que comenzamos a hacer los trabajos de recuperación en esta zona, donde la maquinaria del Ministerio de Obras Públicas, la maquinaria que envió PDVSA, la maquinaria que envió Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y el Ministerio de Transporte han comenzado a dar resultados. Leida, el saludo al presidente y la descripción de lo que se ha venido trabajando y se sigue trabajando aquí en el estado Mérida. Buenas tardes, señor presidente. Le habla Leida Márquez, Consejo Comunal de Villa de Socorro. Saludo a usted y a todo su equipo de apoyo del gobierno bolivariano de Venezuela por este apoyo que nos ha dado al eje del Mocotíe, en la limpieza, la recuperación de la vialidad que nos, de Tovar Santa Cruz, y a darle el agradecimiento también a todos los funcionarios, a la Fuerza Armada Nacional, a nuestro amigo, compañero Jason Guzmán, a Iván Puliti, al Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, el Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, por esta maquinaria, a PDVSA, a la Gran Misión Vivienda Venezuela. Se ha visto el avance, presidente, el trayecto que lo transito todos los días para venir a ayudar aquí al pueblo de Tovar. He visto la limpieza de la vía y certifico el trabajo que ha hecho esta gente las 24 horas del día,
trabajando fuertemente para la recuperación de las mismas, llevándole el servicio de agua potable, comida, alimentación, el gas, señor presidente, que ha sido uno de los servicios gratuito que el gobierno le ha dado a nuestro pueblo y que nunca lo ha abandonado. Gracias, Leida. Un aplauso, vale, porque nosotros hemos visto como Leida los primeros días pasaba por encima de los escombros en una altura casi del tamaño de este aviso que está a nuestras espaldas. Y hoy ya estamos pisando tierra firme, estamos en el asfalto. Se han estado haciendo trabajo, presidente, de remoción de escombros. Noticias positivas e importantes para nuestro ministro Néstor Luis Reverol. La subestación eléctrica ha sido ya desenterrada, casi en un 95%. El municipio Tovar y el Valle del Mocotíes ha sido electrificada. Ha sido un trabajo arduo, enorme, de todo el equipo de Corpoelec. Se desenterró también las paradas públicas, se ha recuperado el tránsito. Ahora nos corresponde comenzar el proceso de reasfaltado. Ya se ha logrado abrir el paso, pero hay que hacer trabajos para, por ejemplo, corregir algunas fallas de borde. Hay que hacer algunos trabajos para corregir algunos desbordamientos. La maquinaria sigue trabajando para el despeje de la vía. Pero adicionalmente, señor presidente, le tengo que informar que tenemos en marcha 39 máquinas de las distintas instituciones del gobierno nacional acompañando el trabajo en los distintos municipios. Hay municipios en los que fue complejo llegar y yo quisiera que el mayor general José Moreno Martínez nos dé la descripción del apoyo aéreo, gracias al Comando Estratégico Operacional, que por ejemplo, en paracaídas lanzó alimentos a varias de las zonas de los pueblos del sur, donde el acceso todavía ha sido muy complejo en maquinaria. Si en condiciones normales es difícil acceder a esas zonas, en estos momentos es mucho más complejo. Yo quisiera que el mayor general nos dé también la descripción del apoyo aéreo que se ha estado dando en medicamentos y en otras áreas, que ha sido de verdad definitivo el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Mi general. Chávez vive, mi comandante en jefe, pero seguimos cumpliendo las instrucciones emanadas por usted. En la operación Valles del Mocotíes hemos recibido, bueno, el apoyo constante a través del Comando Estratégico Operacional. Llegaron dos aeronaves que hemos ya realizado 24 misiones, sobre todo hacia los pueblos del sur del estado Mérida, que han sido, bueno, dificultosos la llegar por vía terrestre. Hemos hecho ya, realizado, apoyado con 15 toneladas de alimento. Hemos llevado vacunas, medicamentos, médicos de barrio adentro, ahí apoyando a nuestro pueblo. Hemos hecho traslado de personas que en el estado de salud un poco delicada y hemos hecho esos traslados de ahí, apoyando con toda la fuerza la nacional bolivariana, con todos los órganos de seguridad ciudadana al frente, más de 2.013 hombres dispuestos a apoyar a toda esta familia que ha sido afectada, sobre todo aquí en el Valle del Mocotíes y las poblaciones de los pueblos del sur del estado Mérida. Gracias, mi mayor general. Y de igual forma, se comenzó el trabajo de recuperación de viviendas. Ya el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda ha estado entregando materiales de construcción para la recuperación y el fortalecimiento de viviendas. El trabajo que ha estado haciendo todo este ministerio, presidente, en los días que hemos llegado a zonas donde no habíamos podido acceder, en vez de disminuir la cantidad de viviendas afectadas, ha aumentado precisamente por la cantidad de lugares en los que las lluvias causaron estragos. Yo quisiera que el ministro Ildemaro Villarroel, ministro del Poder Popular para la Vivienda, también nos presente un balance sobre lo que es el levantamiento de la necesidad de vivienda en el estado Mérida luego de este fenómeno climático de las lluvias en nuestro estado. Bien, gracias, mi comandante, presidente. Chávez vive. La gran misión Vivienda Venezuela, como usted le ordenó, continúa avanzando en el apoyo cercano a nuestro pueblo en todas las áreas del país donde han habido afectaciones de hábitat y vivienda. Acá en Mérida nosotros ya estamos contabilizando 1.065 viviendas afectadas. Eso aumenta el número del último reporte que le hemos enviado en 101 viviendas.
La gran mayoría de ellas se encuentran en los sectores de la vía hacia el Amparo y el sector de SEA, donde gracias al trabajo arduo y rápido del protector y todo el equipo de gobierno hemos llegado. Pero también debemos sumar ahí 4 viviendas del municipio Arzobispo Chacón, donde fuimos a hacer la inspección en helicóptero. Hicimos la inspección de viviendas, se entregó alimento y ahí detectamos 4 casas que se encuentran en el nivel 4 de alto riesgo, para un total de viviendas en riesgo de 120 viviendas que deben ser reubicadas. Le informo que de las 248 viviendas que vamos a tener disponibles, ya se encuentran en ejecución las 48 viviendas del sector La Jabonera y 32 viviendas en el sector de Quebrada del Barro. Ahí ya estamos construyendo viviendas que se deben entregar en un plazo no mayor a 3 meses. Igualmente, activamos el refugio acá en Tovar con capacidad para 71 personas. Tenemos detectada, a diferencia del último reporte, 43 familias que requieren refugio no solidario y que ya están siendo atendidas con todas las capacidades de nuestro gobierno. Importante destacarle, mi comandante presidente, que hoy mismo parte de la programación de entrega de vivienda se efectuó el jueves de vivienda con nuestro protector acá en Mérida, lo que demuestra que su gobierno, que el pueblo venezolano sigue construyendo vivienda aún en los momentos más adversos. Seguiremos aquí siguiendo sus instrucciones hasta que toda la familia de los sectores afectados reciban su vivienda. Es todo, mi comandante presidente. Gracias, ministro. Y para devolverle el pase, señor presidente, en recuperación de aguas, podemos decir que se han recuperado 12 acueductos. Todavía tenemos 15 acueductos en recuperación. Se han instalado 2 plantas de potabilización de agua. Se sigue trabajando en el plan de atención a las familias con los CLAP, con las proteínas. Se sigue haciendo el plan de intensificación de la vacunación. Hoy llegaron 4.000 dosis de vacunas solo aquí al Valle del Mocotí, presidente. Ha sido un despliegue gigantesco. Y en nombre de este pueblo, no nos cansamos de decirle, Dios le pague, presidente. Gracias por todo el apoyo. Y le estaremos entregando a usted próximamente todo el plan de prevención, de embaulamiento, de canalización y de protección de la vialidad y de los ríos, que fundamentalmente necesitamos trabajar para pensar en un futuro seguro de nuestras familias, como hace la Revolución Bolivariana. Gracias, presidente. Adelante. Amén. Amén, amén. Es un equipo multifactorial de unión perfecta, cívico, militar, policial. El poder popular, el poder militar, juntos, transitando los caminos, en las buenas y en las malas. La unión cívico-militar poderosa, profunda, espiritual, orgánica. Ahí está la vocera, Leida, explicando qué es lo que había pasado, qué es lo que tenían, cómo estuvieron, cómo están ahora. Y el poder popular incorporado a todas las labores de atención, de auxilio, de apoyo, de reconstrucción. El poder militar, ¿ah? En estos días hubo una campaña dirigida por obispos de la Iglesia Católica de los Andes contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Una campaña verdaderamente miserable por grupos de WhatsApp, por redes sociales, cuando nuestros soldados, nuestros muchachos, nuestros tenientes, nuestros primeros tenientes, capitanes, mayores, tenientes coroneles, coroneles, generales, lo que están es pateando el barro, salvando al inocente, ayudando al que necesita. Y entonces de la Iglesia Católica, de ahí de los Andes, un grupo de obispos que ni lava ni presta la batea, le hacen una campaña a nuestros muchachos que ni duermen, ni ven a la familia. Y tienen 15 días metidos entre el barro, limpiando barro, levantando tierra, levantando piedra. Salgo en defensa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y pido respeto y apoyo al pueblo de Mérida, a la Fuerza Armada. Basta ya de agresiones viles, miserables. Ni lavan ni prestan la batea y lo que hacen es show, un show aquí, un show allá. Cuando estamos, miren, batiéndonos. A ustedes ven,
maquinaria, levantando tierra, piedra, rescatando vidas, viendo las condiciones de riesgo, desenterrando la estación eléctrica que estaba tapiada totalmente. La han desenterrado un 95%. ¿Quién lo han hecho? Los soldados, la clase obrera, el pueblo organizado, unido. ¿Ah? ¿Ustedes han visto a un viejo de estos con sotana, con una pala, aunque sea ayudando a un merideño? A nadie. Y salen de manera grosera a hacer un show por las redes sociales. Si usted no va a ayudar, no estorbe, compadre. Si no va a ayudar al pueblo, no estorbe, no moleste. Quédese calladito, que calladito se ve mejor. Quietecito y calladito, que se ve mejor. Y deje que los que quieren trabajar, trabajen. Los que quieran trabajar, que trabajen. Ahí está, ustedes ven. La Fuerza Armada, decía el mayor general José Moreno, han hecho más de 20 misiones. Para 24 misiones, para lanzar en paracaídas, como vieron ustedes las imágenes, lanzar en paracaídas el alimento y las medicinas para los pueblos del sur, donde las carreteras se cayeron totalmente, se tapiaron, no hay paso por tierra. Y en medio de toda esa zona, allí con ese clima de lluvia permanente, han ido con los helicópteros. Con los helicópteros, ahí están, mira, ahí está, pónmelo pantalla completa para que la gente lo vea. Han ido, mira, ahí va, ¿qué va bajando ahí en paracaídas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Los alimentos para los pueblos más apartados, las medicinas y todo el apoyo que necesitan, agua, agua mineral, más de 24 misiones aéreas para lanzar en paracaídas las provisiones. Miren, miren el cielo como está nubladito, pues. Y bueno, ahí están nuestros pilotos militares, la aviación. Ahí está nuestros pilotos llevando la ayuda. ¿A quién? Al pueblo. ¿Y ustedes ven que eso sale en las redes sociales? No, lo callan. ¿Sale en los medios? No, lo callan. Nadie lo saca. Lo único que sacan es el escándalo de unos bichos con sotanas, unos bicharacos bien malos con sotanas, que ni lavan ni prestan la batea. ¡Ah! Eso me indigna. Se está trabajando, y mientras estos muchachos arriesgan su vida y están trabajando, están los bicharacos con sotanas echándole varilla al pueblo. Por eso el pueblo no los quiere, por eso el pueblo los rechaza, por eso el pueblo no les va a la misa. Y no los quieren, no los quieren, no los queremos, como pueblo no los queremos, porque son el diablo con sotana, así de sencillo. El pueblo de Dios es el pueblo de Cristo, ese que está en las calles trabajando con amor, amor en acción. Las bendiciones a esos hombres y mujeres que están allí, en nombre de Cristo Redentor, nuestro Mesías. En nombre de nuestro Padre Creador, el único, Él, el que nos creó, el que nos dio la vida. Ese es el verdadero Dios y es el verdadero Mesías, también nuestro Señor Jesucristo. Creamos profundamente, creamos en la palabra de Dios, y la primera palabra de Dios es amor. Amaos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. El amor es la primera palabra de Dios, la solidaridad. Y la mayor expresión del amor en el ser humano, en sociedad, es la solidaridad. La solidaridad. Muy importante lo que dijiste, Jason, protector del Estado Miranda, señor diputado. Muy importante, mira, ahí están las imágenes. Lo quitaron. Muy bien. Estamos bien coordinados. Ahí están las imágenes, mira, están nuestros muchachos. Esa imagen estaba muy buena, desde adentro del helicóptero, mira. Eso es una infraestructura, una logística. Los felicito. Comandante Estratégico Operacional, General en Jefe, Domingo Hernández Lares.
Felicítenme personalmente a todos los pilotos y a todo el personal. Es una logística, ¿ves? Una planificación, una estrategia. ¿Para quién? ¿Para beneficiar a quién? Al pueblo. Beneficiar al pueblo. A Dios lo que es de Dios. Y al pueblo lo que es del pueblo. Ahí está. Las imágenes hablan mejor que mil palabras. La imagen de la verdad, del amor en acción, de la solidaridad como máxima expresión del amor de Dios en nosotros. Ahí está. Bueno, Jason, dijiste algo muy importante, que ya ustedes están levantando el diagnóstico para la planificación de las obras preventivas. Bueno, ustedes vieron cómo funcionaron las obras preventivas construidas por el comandante Hugo Chávez en La Guaira. ¿Ustedes recuerdan cómo la oposición se opuso y se burlaba de las obras preventivas en La Guaira? ¿Se acuerdan? Las declaraciones de Julio Borges en contra de esas obras en su momento. Y fíjense, se hicieron las obras, se canalizaron todos los riachuelos. En muchos casos, en este caso de La Guaira, no son ríos activos, sino que está el canal que viene de la montaña del Guarayra Repano. Por ahí hubo un río hace no sé cuánto, y el río, cuando se llena de agua el canal, busca su cauce. Y la lluvia que cayó el sábado en La Guaira fue tremenda, un trombo de agua. ¿Ah? Y fíjense ustedes los canales, cómo llevaron ese trombo de agua. Las imágenes de La Guaira, impresionantes, asustan a cualquiera. Ahí están las imágenes de La Guaira, pero no hubo un daño, un herido, no hubo nada, porque todas las obras de canalización funcionaron. Si usted pasa cualquier día del año, verá esos canales vacíos, no tiene ni un chorrito de agua, pero están ahí presentes, Jason, porque están presentes para cuando hay una situación como esta. Si no hubiera habido esas obras allí, en La Guaira, tenga la seguridad que, menos mal que Dios nos libró de eso, hubiéramos vivido imágenes trágicas y dantescas como en 1999. ¿Qué dice Reverol? Mi comandante, buenas tardes. Hay 62 gaviones en La Guaira construidos por mi comandante. ¿62? Gaviones, se llama gaviones, los canales. ¿Aviones? Gaviones. ¿Por qué no le ponen nombres normales? Porque ustedes tienen la tendencia a poner nombres que la gente no conozca. El canal, hay 62 construidos. Por eso es más fácil, 62 canales especiales preventivos. Ah, no, entonces viene alguien, no, se llama gavión. Entonces tú dices, hay 62 gaviones, yo no entiendo. Y la gente que te está escuchando no entiende. Así son los informes que a veces me mandan por aquí. 62 gaviones cayeron en pluviométrico y no sé qué cosa. Tengo que preguntarle, háblame en castellano normal, ¿vale? Tenemos que acostumbrarnos a hablar de manera franca, directa, en castellano, directo, a la gente. Porque cuando nosotros tenemos estas responsabilidades, cuando hablamos, le hablamos a millones. Y nos interesa que la gente entienda muy bien todo y orientar la conciencia mayoritaria. Ahí están las imágenes. Yo no sé ustedes, Jason, si pueden ver estas imágenes del pasado sábado en La Guaira. Así le dije al ministro Paredes de Obras Públicas, que dirija la comisión para evaluar, junto con ustedes en Mérida, las obras que pudieran hacer falta en el estado Mérida, en la zona del Tobar, de Tobar, para poder prevenir a futuro situaciones como esta. Jason Guzmán, dame tu comentario. Adelante, Mérida. Adelante, Mérida. Sí, señor presidente, en efecto se ha comenzado a levantar el balance de lo que deben ser las canalizaciones de pequeñas cuencas, microcuencas, que desembocan todas en el río Mocotíes. Es fundamental todos los trabajos de protección de los muros de la vialidad y de varios puentes que deben ser recuperados. Se está haciendo un trabajo con el equipo del Ministerio de Obras Públicas. Por ejemplo, presidente, en este momento comenzó de nuevo a brizar
y parte de la maquinaria. Si la lluvia se mantuviese durante más de 10 minutos consecutivos, tendríamos que retirarla por prevención. Yo quería hacerle solo un comentario, presidente, porque considero que hay cosas que son muy positivas, que sí se pueden resaltar. El hecho que le mandamos en el mensaje de texto de la niña Isabela Victoria, que es un verdadero milagro. Yo creo que debemos hacer caso a los milagros de Dios, porque sin duda alguna aquí en el Valle del Mocotíe, presidente, ha ocurrido un milagro de Dios y usted ha sido un ángel para proteger a este pueblo. En nombre de la familia, de esa niña que estuvo tapiada durante horas y que fue rescatada, que fue operada, que hoy en día está viva y está sonriente, en nombre de cada familia que está recibiendo la atención de este pueblo, creo que es mejor decirlo en positivo. Nosotros seguimos batallando desde la palabra de Dios y en esta tierra para proteger a nuestro pueblo, como nos enseñó nuestro comandante Chávez. Desde aquí, desde Mérida, presidente, cuente usted con la voluntad de la Unión Cívico-Militar Policial, de todos los hombres y mujeres y del Poder Popular para trabajar incansablemente y recuperar no solamente el Valle del Mocotíe, sino Mérida completa para que, como hemos dicho, renazca, resplandezca y tenga un mañana mucho mejor. Gracias, señor presidente. Mucho mejor. Lo que estábamos diciendo aquí, la montaña y la tierra queda herida. Y esas heridas después, bueno, es como una herida mal curada, que tú tengas un accidente, un problema y pum, no te cures bien una herida en la pierna, en el brazo. Más adelante, cuando lo vas a usar, la herida vuelve a resurgir. Si el comandante Chávez no hubiera tenido esta visión sobre La Guaira, teniendo la referencia de deslaves parecidos que hubo en los años 50, en época de Pérez Jiménez. Pérez Jiménez diseñó todo el sistema para proteger La Guaira, pero después vino la Cuarta República y no hicieron nada. Al contrario, permitieron que se poblaran las zonas de mayor riesgo. La Cuarta República permitió que se poblaran las zonas por donde hubo los deslaves anteriores, que habían dejado marcado el terreno. Esa es la verdad. Pérez Jiménez dejó todo planificado. Y después vino en el año 99, el 15 de diciembre, el día que estábamos aprobando la Constitución con el voto del pueblo, vino el deslave en toda la zona norte del país, donde La Guaira fue el epicentro del desastre, la tragedia, el dolor. Con un Estado totalmente destruido. Allí, antes Estado Vargas, ahora Estado La Guaira, decretado así por el gobernador García Carneiro y el Consejo Legislativo, rescatando el nombre histórico de esta región, La Guaira. Bueno, después vino lo que vino, un proceso de reconstrucción ejemplar, única. Hoy La Guaira es una gran ciudad. ¿Gracias a quién? A Hugo Chávez y a García Carneiro. Gracias a Hugo Chávez y a García Carneiro. A la labor unida. Y un poquito a Nicolás Maduro por ahí, en estos años. Me pueden poner por ahí un poquito la ayuda que le di a García Carneiro para construir todas esas obras bellas que pusieron bellísimo. La Guaira es una cara bellísima de entrada al país y un sitio de descanso para todos los que vivimos en la región capital. Entonces quiero hacer lo mismo de manera muy preventiva. Paredes, métele el coco, métele mente, Paredes, métele lupa y vamos a avanzar. Me piden los recursos. Aquí está la ministra de Finanzas que tiene la chequera. Tú le pides todo lo que necesites a la ministra de Finanzas. Bueno, Jason Guzmán, mi abrazo grandote, así fraterno para el pueblo de Mérida. Amamos al pueblo de Mérida. Mi saludo al Poder Popular, a los consejos comunales, a los CLAP, a los vecinos, a las vecinas. Mi saludo y reconocimiento a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Unión Cívico-Militar Policial, Mérida, si se puede, que Dios les pague y los bendiga. Amén, amén, amén. Muy bella Venezuela, ¿verdad? Muy amada, muy querida. ¿Ah? Nuestra Venezuela, de verdad, muy amada y querida. Desde aquí, desde los sentimientos más puros. Mérida, Mérida, Mérida. Y si estamos en Mérida, podemos acercarnos hasta el Estado Zulia para ver cómo va el Estado Zulia. Estén pendientes.
Ahí llegaron fotos nuevas de Barcelona. Ahí llegaron fotos nuevas de Barcelona, del diputado protector del estado de Anzoátegui, Luis José Marcano, allí rescatando a la gente en el río Neverí. Estamos muy pendientes de la tromba de agua que cayó en Barcelona, que saturó la cuenca del río Neverí. Aquí está el coronel José Pereira, presidente del INAMET, mostrándonos. Fíjense ustedes, vamos a mostrarle esto. Párate tú ahí, párate con un alambre, préstale un alambre ahí para que muestre un puntero. Dejen la corredera, yo digo que se mueve y se mueven 200 personas, poco a poco. Miren, aquí tenemos cómo está la lluvia. Hay un micrófono. ¿Cómo está, presidente? Medio malo. ¿Cuál es el micrófono que suena así? Creo que es el mejor. Tuyo, Pereira. A ver, ¿está bien? Probando. Bueno, ahora sí. Vamos a ver, miren cómo está en tiempo real. Así está el satélite sobre Venezuela, por favor. Efectivamente, mi comandante presidente, vemos el sistema de lluvias reciente que acaba de pasar sobre el área de Anzoátegui, especialmente en la cuenca del río Neverí, lo que le estaba indicando de los 17 litros por metro cuadrado de superficie. ¿Esa lluvia viene bajando como hacia Miranda y el Guárico? Va hacia el Guárico, sur de Miranda y Guárico. Correcto. Aquí observamos lo que usted habló más temprano de la lluvia que tuvimos en Caracas, ya despejándose el área capital. Es posible que para el juego tengamos alguna llovizna dispersa, pero el sistema principal se está yendo sobre Guárico. Igualmente precipitaciones sobre Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara, Falcón. Y vemos la onda tropical número 42 que viene, perdón, la número 43 que viene avanzando. La número 42 se disipó. Entonces, la número 43 va avanzando progresivamente y la tendremos dentro de 36 o 48 horas, activando esta franja de lluvias principal en Venezuela. Estamos monitoreando entonces principalmente la cuenca del área del Caroní, y para el área de Mérida, vea que no tenemos ninguna nubosidad de gran desarrollo, no tenemos ni siquiera actividad eléctrica. Se presentó algunas lloviznas, si vemos aquí, esta es una imagen infrarrojo del satélite, pero vemos completamente cómo sí, el área de Mérida con mejores condiciones meteorológicas. Bueno, así que esta es la condición. En tiempo real, el informe meteorológico de las ondas tropicales que vienen pasando por nuestro país. Y es importante porque estamos con el calentamiento global, el cambio climático, pendientes de todo esto, dado que nos ha golpeado duro. Entonces uno tiene que estar ahora más pendiente, tiene que estar mosca y alertar al pueblo, alertar al país y tener todas las fuerzas cívico-militares, policiales y protección civil pendiente. Tiempo de lluvia, tiempo de cambio climático. Decía el enviado especial del presidente Joe Biden, lo vi hablando hoy, John Kerry, que fue secretario de Estado en la época que tú eras canciller, Delcy, John Kerry. En aquella época lo vi hoy por Telesur, hablando en la China, él está en la China, y decía John Kerry que hay cosas que llegaron y se van a quedar del desastre climático. Fíjense ustedes ahí, hay unas fotos muy imágenes, además, Márquez. No sé si les han llegado a ustedes, a mí me llegó las fotos del rescate de gente en Barcelona. Ahí está Luis José Marcano, él personalmente, las labores de rescate. Ahí está Luis José, miren, ahí viene Luis José. Mira Luis José, ese muchacho se metió en el río. Directo, está dentro del río con los soldados, con el poder popular, Luis José Marcano en tiempo real, en vivo y directo. Ahí está Luis José Marcano, fíjense ustedes, en el río Neverí, rescatando a nuestro pueblo. Así somos los bolivarianos, los chavistas, los revolucionarios, siempre estamos con la gente, nunca abandonamos al pueblo, siempre estamos allí,
a la hora que hace falta, en el momento que hace falta. Allí está Luis José. Estábamos hablando, él estaba hablando por teléfono y tenía el agua hasta el cuello. Todo el apoyo a Barcelona, todo el apoyo al Estado de Suárez, y vamos, muevan las manos, ministros y ministras, manden mensajes a los equipos y me van informando en tiempo real cómo está Barcelona, si va mejorando. Ahí están las imágenes del río Neverí, amada Barcelona, querida y recordada Barcelona, de tiempos aquellos, de los años 80, querida y recordada Barcelona, querida y recordado Estado Anzoátegui, en el oriente del país. Bueno, nos vamos del oriente del país, de Mérida, directo al Zulia. Ya está Omar Prieto. Omar, gobernador del Estado Zulia, con Dirwin Arrieta, alcalde del municipio de San Francisco, y con el mayor general Renier Urbáez, comandante de la Red de Occidente, el general de división Manuel Castillo, comandante de la SODI del Zulia, el general de brigada Erasmo Ramos, comandante de la zona número 11 de la Guardia Nacional Bolivariana, en las obras de rehabilitación, recuperación, asfaltado del puente sobre el lago de Maracaibo y rindiendo balance de la recuperación de las lluvias. Gobernador, adelante. Buenas, hermano presidente, desde el sur, y aquí estamos en el puente sobre el lago, puente Rafael Urdaneta, el coloso. Aquí tenemos la inmensidad de nuestros lagos, el lago bendito, el lago bendito. Allá se ve al fondo, nuevo presidente, la ciudad de Maracaibo, puente sobre el lago que conecta costa oriental con la costa occidental. Aquí en compañía de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el nuevo presidente, un solo equipo, una sola fuerza, equipo cívico, militar, policial y popular. Y bueno, presidente, sí, informarle primeramente los trabajos que se vienen avanzando en la zona sur del lago debido a las lluvias que usted bien ha mencionado, y quiero enviar desde acá oraciones y bendiciones también al pueblo de Barcelona, que sin lugar a dudas sabemos saldrá adelante como está saliendo la patria, como ha salido Mary, como saldrá. Hemos avanzado de manera importante, presidente, en hora de la noche. Una crecida que se dio en Mérida afectó un poco el río Chama, pero a esta hora, como usted lo está diciendo, en vivo, hemos logrado, con los trabajos que ya se iniciaron en el río Chama, que bajemos el caudal a metro y medio, metro y medio. Ahí está todo el equipo, hermano presidente, como usted lo ha orientado, obras públicas del Estado, barrio tricolor, barrio nuevo tricolor. Aquí está la Fuerza Armada presente en cada acción, los ingenieros, hermano presidente, que usted hacía referencia de la labor de los tenientes, de los capitanes, de los generales que han colocado su conocimiento de ingeniería para poder nosotros avanzar en la corrección de más de 100 metros de ruptura del dique de río Chama, y que estamos aprovechando esta bajada del río, hermano presidente, para poder acelerar los trabajos. Estamos hablando aproximadamente de unos 15 yumbos que tenemos que llevar hasta el sitio. Hasta ahora estamos trasladando, están en el sitio 6 yumbos, hermano presidente. Hemos recibido el apoyo de PDVSA para todo el combustible. Hemos recibido también el apoyo de los diferentes sectores productivos de la zona. Ahí al frente nuestros alcaldes. Ahí está en este momento haciendo el levantamiento el Ministerio de Vivienda, la gran misión Vivienda Venezuela, de 516 familias que quedaron golpeadas por la lluvia. Pero es satisfactorio saber que a esta hora en los centros de atención social, hermano presidente, solo quedan 86 familias. Estamos seguros que en las próximas horas, en los próximos días, estaremos retornando a las familias o con sus familiares o en las casas que ya se comenzaron algunas de ellas a reactivar. Es bueno resaltar, hermano presidente, que hemos recibido todo el apoyo, el alimento, los enseres, y seguimos nosotros avanzando. Estamos a 8 horas, hermano presidente, de Maracaibo hacia la zona afectada. Pero nosotros el día de mañana, todo este equipo que usted ve acá, estará con el hermano ministro Villarruel, dando las acciones necesarias y ya llevando los primeros materiales para la construcción de la nueva vivienda. Hemos allí, hermano presidente, vacunado hasta el momento más de 2.000 hermanos atendidos, gracias a la misión que usted ha emprendido en Venezuela,
a pesar de las sanciones, estamos rompiendo récord con la vacunación y la buena noticia que nos da la vicepresidenta a través de las redes, que vamos a triplicar la colocación de las vacunas. Pero para seguir hablando de este tema, nuevo presidente, donde seguimos avanzando y en las próximas horas estaremos corrigiendo más de 50 metros de ese dique que falló, quiero dejar al hermano mayor general Urbáez para que exponga todo el avance que hemos tenido en la zona sur del lago, y si usted me permite, presidente, yo informar sobre estos trabajos que estamos iniciando con una sola fuerza, con un gran equipo, en el coloso puente sobre el lago. Mayor general. Chávez Vive, mi comandante en jefe. Bueno, desde aquí, desde esta tierra zuliana, le enviamos muy buenas noticias. Afortunadamente, la respuesta que hemos realizado en equipo, en integración cívico-militar-policial, ya está dando grandes resultados. Como usted sabe, la afectación, a pesar de que estábamos en alerta en 4 municipios, el municipio de Colón fue el más afectado en lo que denominamos el sector de la Estrella. Ahí se afectaron básicamente 2 puentes. Se afectaron 2 puentes. Está el puente La Gallera y el puente La Quinta. Esos puentes se están haciendo trabajos bien intensos, porque no solamente socavaron sus bases, sino que también hubo movimiento del propio puente. Esas maquinarias están ahorita en pleno trabajo con todo el personal. Allí está Defensa Civil, Órgano de Seguridad Ciudadana, Fuerza Armada Nacional Bolivariana y nuestros milicianos, que siempre están presentes en todos lados. Con respecto a las viviendas afectadas, afortunadamente ya las familias están regresando a sus sectores. El nivel del río que sufrió la crecida ya está volviendo otra vez a la normalidad. Y bueno, todas las familias que han sido atendidas, no hemos tenido hasta la fecha ningún lesionado, ningún herido, nada que lamentar. Con respecto a las vías se afectaron aproximadamente 7,5 kilómetros. Hemos extraído 600 toneladas de escombro. Hay un sector que todavía está muy afectado, aproximadamente 80 metros de vialidad, que en los próximos días ya estará dispuesto para el uso y el tránsito. Con respecto a la asistencia para el bienestar de la gente, no le ha faltado ningún tipo de servicios. Hay asistencia para lo que es el agua potable, gas, electricidad, alimentos y todo tipo de enseres. Mi comandante en jefe, desde aquí le enviamos un mensaje de confianza, un mensaje de que nosotros estamos comprometidos, comprometidos con usted como líder, como comandante en jefe y presidente constitucional. Estamos comprometidos con nuestro pueblo, con la revolución bolivariana, y estamos decididos a vencer, y venceremos, mi comandante en jefe. Adelante. Creo que el gobernador estaba hablando todavía. Bueno, nos dieron el pase. Bueno, ahí está la maquinaria, todo el equipo trabajando. Una super maquinaria. Es el gobierno revolucionario. Un solo gobierno, un solo pueblo, una sola patria, una sola acción. Y el eje de todo, el amor por Venezuela, por el bienestar, por la mejoría de la gente, por proteger a nuestro pueblo. Nuestro pueblo no está huérfano, nuestro pueblo tiene padre, y ese padre se llama el gobierno bolivariano y revolucionario de Nicolás Maduro Moro, hijo de Chávez, es el padre de un pueblo. Asumámonos como padre y como madre también, de un pueblo, para forjarlo para la independencia, para lo grande, para lo bueno, para lo hermoso. Forjar a nuestro pueblo para lo grande, para lo bueno, para lo hermoso. Crear conciencia. Si no tuviéramos esta organización del poder popular, bueno, con este desastre climático estuviéramos padeciendo, sufriendo, lamentando miles de vidas perdidas y un desastre superior. Pero estamos en el terreno, permanentemente en el terreno, haciendo mucho más con menos, haciendo muchísimo más con menos. Hemos aprendido en estos años de lucha a hacer mucho más con lo que tenemos en la mano, a hacer algo sin nada a veces, pero hacerlo con la voluntad, con las ganas de trabajo, con el amor. Bueno, lo felicito, señor gobernador, querido gobernador del estado Zulia, de verdad,
No sé si tienen algo más que agregar desde allá, desde el estado Zulia. Allá la cuna de la Chinita, Chinita querida. Adelante, Omar Prieto. Gracias, hermano presidente. Sí, agregar, hermano presidente, con el tema de las inundaciones, que gracias a ese sistema preventivo de protección civil, nosotros hace año y medio comenzamos los trabajos en el río Chama, a través de los recursos asignados por usted, a través de la vicepresidencia de la República. Quizás estuviésemos hablando de una calamidad superior, pero bueno, hemos venido trabajando desde hace tiempo. Y hablarle, presidente, que estamos en este momento en el puente sobre el lago. Informarle que esto es un plan de mantenimiento preventivo, como usted lo ha venido informando a las diferentes vías, en este marco de profundizar, optimizar y maximizar la atención de los servicios públicos, en este caso vialidad. En este puente sobre el lago comenzamos hace 2 años, hermano presidente, con una parte fundamental estructural, que una 200 estructuras que se llaman cobrejuntas, hermano presidente, que fueron recursos asignados también por usted, se los solicité en un punto de cuenta y usted lo hizo llegar al Zulia. Y comenzamos a hacer este trabajo de cubrejunta que une los paños, los diferentes paños del puente sobre el lago. Si puedo acercarme, hermano presidente, para que usted pueda ver un poco lo que hemos logrado desde el Zulia. Esta pieza, hermano presidente, que usted ve acá, esto es una especie de patín mecánico. Eso va, hermano presidente, entre los paños del puente sobre el lago. Los paños del puente sobre el lago. Esto antes lo fabricaban y lo mantenían una empresa alemana. Ahí está, lo puede ver en pantalla. ¿Con quién lo hacía? Bueno, con la asesoría de nuestros ingenieros de la Universidad del Zulia. Hoy, gracias a la ingeniería nuestra, hermano presidente, a Obras Públicas del Estado, a la capacidad que tenemos hoy en Revolución, todas estas piezas que son tres, se llaman, hermano presidente, patines mecánicos. Se producen y se le hace el mantenimiento en el estado Zulia. Esto recibe un proceso de endurecimiento, así se llama, grado 8, para que pueda garantizar lo que significa sostener todo el peso en el puente sobre el lago. Ese trabajo comenzó, hermano presidente, hace aproximadamente de 204 cubrejuntas que ya hemos nosotros hecho el mantenimiento y la sustitución de 175. Ahora comenzó, hermano presidente, la sustitución de más de 30.000 metros de capa que ha sido afectada por el peso y por el tiempo, ¿no? El puente sobre el lago recibe el peso, como usted puede ver, cantidad inmensa de gandolas, entre otras cantidades de vehículos. Y por eso comenzamos a sustituir la primera capa, que es la capa de nivelación. Estamos hablando de 4.800 toneladas aproximadamente de capa de nivelación. Este trabajo preventivo, hermano presidente, se hace con un objetivo: evitar el colapso. Tiene un tiempo prudente para hacerlo y lo hemos venido haciendo en Revolución en los tiempos verdaderos prudentes. Yo recuerdo en mi infancia, hermano presidente, cuando pasaba por este lago, por este puente, a la edad de 9, 10 años, yo veía las guayas del puente rotas, desprendidas. Eso es lo que hacía la Cuarta República. Y gracias a la Revolución Bolivariana hemos estado haciendo mantenimiento constante de nuestro coloso puente sobre el lago, que cumple el año entrante 60 años, hermano presidente. Ya comenzamos este plan de mantenimiento primario, medio, y posteriormente comenzaremos el plan de mantenimiento de las guayas del puente sobre el lago. Dentro de esto, también todo el proceso de señalética, hermano presidente, que viene siendo como el embellecimiento del puente, pintura, el nuevo sistema de alumbrado, iluminación, estamos sustituyendo las lámparas de 80 por 200. Así que, hermano presidente, no me queda más que agradecerle en nombre de los zulianos todo el amor, todo el empeño, y cuente con esta alianza cívico-militar, policial y popular para que sigamos venciendo desde el Zulia. Hermano presidente, bendiciones. Bendiciones para el Zulia. Un beso para el Zulia, amado. Zulia querida, la tierra de las bendiciones de la Chinita, la tierra del sol amado, Zulia bolivariana, Zulia chavista, Zulia revolucionaria, Zulia de pie, la Zulia liberada por Rafael Urdaneta hace 200 años, la Zulia bicentenaria que se sumó a la independencia y sigue aquí en unión perfecta, la unión de Venezuela, el Zulia. Bueno, tremendo trabajo. En todos los frentes de trabajo, ahí estamos presentes, haciendo, construyendo, paso a paso, con humildad, con perseverancia.
con mucha calidad, calidad profesional, calidad científica, calidad humana, calidad política, mucha calidad y mucha unión, unión de todas las fuerzas en el Zulia, la unión espiritual, política, cultural, ideológica, orgánica, del poder popular, el poder militar, la unión cívico-militar policial. Bueno, Zulia, hasta la victoria siempre. Zulia amada, Zulia querida, venceremos, venceremos. Bueno, si tomaron contacto con Luis José Marcano, Luis José estaba dentro del río. Está dentro del río. Si ustedes, las fotos que les envié desde mi teléfono, se las envié a ustedes, si pueden mostrar, en este momento Luis José está ahí, miren. Así está Luis José. No sé si ha recobrado comunicación telefónica. Bueno, si han recobrado, Luis José, te estamos viendo. Bueno, te estamos viendo ahora en otra foto que es la que, no, que yo quiero ver. Les envié la foto porque me parece impresionante que este muchacho se meta ahí en el río. Y desde el río, Neverí, desde el pueblo profundo, Luis José Marcano. Adelante, Luis José. Gracias, presidente. Bueno, sí, continuamos haciendo la atención de la situación. Quería reportarle, presidente, el esfuerzo que están haciendo nuestras comunidades organizadas, nuestros líderes de comunidad, nuestros jefes de calle, haciendo todos los levantamientos, verificando sobre todo el estado de nuestros adultos mayores, de nuestros niños y niñas, y bueno, haciendo también el trabajo de convencimiento en algunas familias donde, bueno, a veces, bueno, no se entiende la necesidad de tener que irse a un refugio. Ese trabajo también lo está haciendo nuestra estructura organizada. Estamos coordinando perfectamente, presidente, y yo quiero reconocer el trabajo que está haciendo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, particularmente nuestra milicia. Pues ahí estaba yo ahorita con ellos, con los que me acompañaban ahí, presidente, en el río, son fundamentalmente milicianos. Y bueno, que habitan en el territorio allí a las orillas del río Neverí. Y bueno, con ese equipo trasladamos también, estamos coordinando con nuestro comandante de red y nuestro comandante de SODI, que están instalados, los dos generales, nuestro mayor general y nuestro general de división, están instalados en el gimnasio vertical, un puesto de comando atendiendo a las más de 300 personas que tenemos allí refugiadas. Cada familia que entre es atendida, se le dan los materiales, los insumos de higiene personal, el alimento, por supuesto. Es un trabajo extraordinario, presidente, el que estamos haciendo, porque nuestro pueblo cuenta con un gobierno que está allí con ellos, haciendo todos los esfuerzos necesarios, presidente. Y bueno, articulando con las instancias nacionales, mañana vamos a tener la visita de altas autoridades para seguir fortaleciendo el trabajo de atención a la familia. Están atendiendo. Y que bueno, mientras pasa la emergencia, mientras el río baja y retoma su canal normal, yo le pido a las familias que están en las zonas de riesgo, por favor, déjense ayudar, déjense acompañar, proteger, déjense querer. Y vayan a los refugios solidarios, ahí van a estar tranquilos 24 horas, 48 horas, lo que haga falta, y vuelven a sus casas. Y cuenten con todo el apoyo para la recuperación de los enseres. De verdad. Luis José, Luis José, Luis José, al combate, a la batalla y a la victoria por el pueblo, Luis José. Te felicito por estar al frente de la gente, junto al pueblo siempre, con el pueblo siempre. Así es nuestro espíritu de cristianos de verdad. Así es que se prueba si uno es cristiano de Cristo, si está con el pueblo allí. Recibe las bendiciones de Dios cuando uno está con el pueblo, siempre con el pueblo. Al pueblo de Barcelona, bueno, por ahí están circulando muchas imágenes del desbordamiento. Nos dijeron que habían salido cocodrilos, Luis José, que los cocodrilos se habían desbordado hacia las calles. ¿Qué dices tú? No, bueno, sí hay una cantidad importante de reptiles, presidente, propio de la zona, que han generado obviamente algunas alarmas, algunas alertas allí en la población. Pero bueno, todo eso se está atendiendo, los equipos de protección civil están trabajando,
Son para que usted tenga, para que veamos, presidente, ¿no? Lo que usted dice, la articulación de todos los esfuerzos, ¿no? Tenemos en este momento 20 entes nacionales articulados en un plan. 20 entes nacionales, Instituto de Nutrición, los equipos de protección de niños, los equipos de protección civil, por supuesto, las policías, la Fuerza Armada. Es un esfuerzo enorme y cada una de estas situaciones que van surgiendo las vamos atendiendo, presidente. Bueno, entonces era cierto la información de los cocodrilos que nos llegó a Cilia. A la primera que le llegó fue a Cilia su teléfono, de unos familiares. Se desbordó el río Neverí y los cocodrilos salieron para la ciudad. Bueno, dispongan todo lo posible para proteger a esos cocodrilos, proteger a la gente y para restaurar los cocodrilos a su hábitat natural. Seguramente habrá imágenes de los cocodrilos en las redes sociales, ahora las buscamos. Pero bueno, lo que sí puede tener seguridad Barcelona y todo el pueblo de Anzoátegui, que estamos en tiempo real encima de estos temas, atendiendo al pueblo en tiempo real, con mucho amor, con mucha dedicación. Luis José, todo nuestro apoyo, todo el respaldo. Tú tienes aquí mi teléfono, me escribes en tiempo real, Luis José. Lo que haga falta, a la hora que haga falta, me lo escribes por aquí para yo activar como un rayo todas las soluciones. Mira, aquí hay una foto, Luis José, de los cocodrilos. Esto es interesante, ¿vale? Aquí está uno de los cocodrilos, el reptil encontrado en el sector Fernando Padilla de Barcelona. Medía aproximadamente 2 metros, dice aquí. Mira, no sé si la cámara puede tomarlo así. Así, más pequeñito. Este reptil, la gente salió, miren, la gente soluciona todo. La misma gente de la comunidad salió y los amarró. Pero miren, yo le pido que animalitos, son unos animalitos bellos, chicos. Y llévenlo para que ellos mismos entran al río tranquilito. Lo que pasa es que el río se desbordó y los cocodrilos dijeron, ¿qué es esto? Y salieron. Imagínate tú. ¿Ah? Cosas veredes, Sancho. Bueno, Luis José, que Dios te bendiga, querido compañero. Sigue adelante con el pueblo. Adelante, siempre adelante. Bueno, nos venimos de Barcelona y nos vamos directo a la Universidad Central de Venezuela. La casa que vence las sombras, la casa de la luz. La Universidad Central de Venezuela se está haciendo una labor bella, de verdad, de recuperación patrimonial, de recuperación física, de obras de rehabilitación y mejoría de toda la infraestructura. Allá en, ¿cómo es que se llama este recinto? Mira, está el reloj universitario, ¿vale? La plaza del rectorado. Todo esto son obras maravillosas hechas por la arquitectura maravillosa de Raúl Villanueva en tiempos de Marcos Pérez Jiménez, que construyó la Universidad Central de Venezuela. Marcos Pérez Jiménez construyó la Academia Militar del Ejército y de la Guardia y construyó la Avenida Monumental de los Próceres, los monolitos, y de ahí construyó los Ilustres. Construyó la Plaza de la Nacionalidad, la Plaza de las Tres Gracias, y construyó la Universidad Central de Venezuela, porque él tenía un concepto, Marcos Pérez Jiménez, tenía el concepto de unir la vida civil, académica del país con la vida militar, y entonces construyó la unión de las academias en un solo paseo, los Próceres y los Ilustres, hasta la hermosura arquitectónica de la Universidad Central de Venezuela. Hoy nosotros hemos recuperado todo el paseo Los Próceres, todo el paseo Los Ilustres, lo hemos puesto bello, bello, ahí pasean diarias miles de familias, y lo hemos unido en luz y en amor con la Universidad Central de Venezuela. Yo agradezco a la rectora Cecilia Arocha toda la colaboración que está prestando, señora rectora de la Universidad Central de Venezuela, todas las facilidades que nos ha dado para entrar, ayudar, recuperar,
reconstruir y poner a la gloriosa Universidad Central de Venezuela en lo más alto de la belleza y de la funcionabilidad. Allá está César Trompis, joven ministro del Poder Popular para Educación Universitaria. Allá lo veo con la luchadora antipierzosa, Jacqueline Faría, conocida ahí en los pasillos de ingeniería, cuando luchaba contra Pierzosa y el modelo autoritario neoliberal. Aquella muchacha, Jacqueline Faría, del Movimiento 80. Y veo un gentío al lado de ustedes, César Trompi. Cuéntamelo todo. Adelante. Muy buenas tardes, presidente. Bienvenido a la Universidad Central de Venezuela, su plaza del rectorado, sitio que sigue dando testimonio de las obras del gobierno de la revolución en el avance de la recuperación integral de la Universidad Central de Venezuela por esta comisión presidencial que usted ha nombrado y coordina nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez y que se ha desplegado por todo el campus de la Universidad Central de Venezuela, patrimonio cultural de la humanidad, para su rescate integral, para devolver la luz a la Universidad Central de Venezuela, vencer la sombra que, producto de un desgaste, producto también del bloqueo imperialista, digamos que llegó hasta este nivel de abandono. Aquí se han hecho presente los equipos del Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas, los equipos del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Venezuela Bella, todo el equipo de gobierno que está en la Comisión Presidencial para el Rescate de la UCB, y hemos desplegado más de 527 trabajadores en 7 frentes de trabajo, entre ellos el frente que estamos viendo allí en las imágenes, donde corresponde todo lo que es la limpieza general de la Universidad Central de Venezuela, donde hasta ahora hemos limpiado y recolectado 10.441 toneladas de desechos sólidos y desechos vegetales en todo el campus, un total de 1.253 viajes realizados por 10 camiones asignados directamente a estas obras y más de 10 maquinarias también que se despliegan por todo el campus universitario. Hemos recibido el apoyo de la clase trabajadora de la Universidad Central de Venezuela, hemos recibido el apoyo de estudiantes, de profesores, de las autoridades con quienes se coordina a diario toda esta serie de acciones, tal como usted lo ha reflejado, sus decanos, sus autoridades rectorales, y ha sido un acto de amor en acción, como usted lo ha dicho, de la revolución bolivariana hacia este patrimonio cultural de la humanidad, preparándonos hacia un retorno presencial a clases en el mes de octubre, y tal como lo estamos haciendo aquí, también por su instrucción, lo estamos haciendo en otras universidades en todos los estados de nuestro país. La compañera Jacqueline Faría nos va a ayudar a seguir profundizando en ver cuáles son las obras que estamos realizando todos los días, sin descanso, de lunes a domingo, aquí en este campus histórico de la Universidad Central de Venezuela. Jacqueline. Sí, gracias, presidente. Bueno, desde acá, desde la ciudad universitaria de Caracas, es declarado en el año 2000 Patrimonio de la Humanidad, por ser diseñado y concebido por el arquitecto Villanueva, una ciudad especial para que ocurra el aprendizaje, para que ocurra la vida estudiantil. Bueno, nosotras las egresadas y los egresados le agradecemos mucho, presidente, su mano generosa, su mano oportuna. De verdad que la universidad lo está necesitando, necesita de Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro ha llegado a través de esta comisión presidencial que usted ha nombrado. Gracias, presidente, porque esta comisión multidisciplinaria que está apegada a esa declaración de patrimonio nacional, primero nuestro, nacional de Venezuela, de Caracas, patrimonio nacional, también apegada a los criterios que decretaron para hacerla patrimonio de la humanidad. Estamos siguiendo cada uno de esos lineamientos y de esos criterios, trabajando conjuntamente con las autoridades. Es bien bueno que usted le da las gracias a la rectora Rocha, porque ella nos ha facilitado la relación con los decanos y nos ha facilitado, incluso ya tenemos una oficina acá. Todo el equipo de ingenieros, ingenieras, arquitectos y arquitectas, ya tenemos una oficina acá. Y bueno, estamos trabajando de la mano.
por supuesto, cada quien en su posición ideológica, sin embargo, eso no ha sido impedimento para dialogar, para encontrarnos, para tener el objetivo de la recuperación, rehabilitación y restauración de las obras. Aquí tenemos 58 edificios, presidente, más 34 galpones, más 15 auditorios. Está compuesta por 5 avenidas, 10 calles y 38 estacionamientos. Todos y cada uno necesitan urgentemente rehabilitación, restauración, recuperación. Y así lo estamos haciendo. Hoy tenemos abierto, como dijo el ministro, 8 frentes de trabajo. En 8 frentes de trabajo estamos haciendo aquí en la Plaza del Rectorado recuperación de las losas dañadas. Adentro en el rectorado todo lo que es iluminación, impermeabilización, todo aquel daño patrimonial, es decir, aire acondicionado que se han puesto en lugares indebidos, estamos reubicándolos. Asimismo, los edificios de las facultades, empezamos en primera instancia por ingeniería, arquitectura, medicina, el Instituto de Higiene, donde hoy se hacen todas las pruebas del PCR, se están haciendo allí, y bueno, necesita recuperación esos edificios. Empezamos por allí y eso, en esos edificios estamos haciendo lo primero, como nos dijo la vicepresidenta, la impermeabilización. No vale la pena hacer ninguna otra obra si no impermeabilizamos más con este cambio climático que nos tiene azotados. Ya hemos visto la tarea titánica que están haciendo en todos los estados afectados. Y bueno, aquí debemos preparar todos los techos, eso que llaman la quinta fachada. La quinta fachada que también es patrimonial, preparando todos los techos para luego venirnos. En paralelo, los baños, porque vienen las presenciales, aquí vemos a los muchachos, clases. Y los muchachos y las muchachas requieren, y el profesorado, por supuesto, y todos los trabajadores de la UCB, requieren de baños dignos, y eso hoy no existe. Tenemos que recuperar, por ejemplo, en ingeniería, más de 104 baños. Y así una contabilidad en cada uno de los edificios que estamos atendiendo. Así que, presidente, gracias de nuevo. Gracias porque la ciudad universitaria de Caracas le dio usted la atención debida. Así es, presidente. Gracias a ustedes por el trabajo que hacen por su amada Universidad Central de Venezuela. Sé que lo hacen con un cariño especial, porque ustedes fueron estudiantes, estuvieron allí. Y además, muchos de ustedes han sido profesores ahí en la Universidad Central de Venezuela. La propia vicepresidenta ejecutiva es egresada de la Facultad de Derecho de allí, de la Universidad Central de Venezuela. Y creo que fue profesor en una época, antes de irse a estudiar en Londres 5 años, en Francia 5 años. Tuvo la vicepresidenta en Londres y Francia, allí estudiando, preparándose para venir a apoyar a nuestro país. Y ahí me trae muchos recuerdos, Cilia. Muchos, muchos, Cilia, Cilita. Me trae muchos recuerdos porque yo nací y me crié En el edificio San Pedro, ahí frente al Colegio San Pedro, la iglesia de San Pedro, en los Chaguaramos. Yo nací ahí y me crié. Y yo aprendí a caminar en los pasillos de la Universidad Central de Venezuela. Para mí eso era un parque. Yo ahí aprendí a caminar cuando tenía 1 año. Aprendí a manejar bicicleta, a patinar con los patines, las ruedas de hierro, de acero. Hacían mucho ruido. Todos los campos, me conozco, Cilia, hasta el último rincón de la Universidad Central, me la conozco completica, de memoria me la sé. Jugaba de béisbol en Sierra Maestra. Cuando me enfermaba de asma, que me daban ataques, que me trancaba, iba al hospital universitario, ahí a la emergencia, me conocía a todo el mundo en la emergencia. ¿Ah? Todos los campos, todo. Cuando le sumaron la Escuela Técnica Industrial, se la sumaron, eliminó Caldera las Escuelas Técnicas Industriales. Yo era un niño y recuerdo que las instalaciones de la Escuela Técnica Industrial la convirtieron en la Facultad de Ciencias.
¿Te acuerdas la Facultad de Ciencias? Después, al pasar el tiempo, las reuniones del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, gracias a Nelson Merente, profesor de matemática, un gran matemático, las hacíamos en la Facultad de Ciencias. Conozco todo. Recuerdo el allanamiento del año 77, 78. Gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando se vino el allanamiento, lo recuerdo. Estábamos allí donde están ustedes. Yo estaba sentado en la plaza del rectorado, pero en la carreterita que hay ahí. Cuando sonó pum, 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 plomo. Y venían como 1000 estudiantes corriendo. Yo estaba ahí ahogado de tanta lacrimógena. Y de ahí a correr, compadre, y plomo. Ahí cayeron heridos casi 200 estudiantes y mataron 3 estudiantes en esa oportunidad. Y nosotros, bueno, subimos y nos escondimos y nos resguardamos en la azotea del Hospital Clínico Universitario. Y ahí estuvimos hasta que amaneció el otro día. Imagínense un muchacho de 14 años, 15 años, llegar al amanecer a su casa. Mi papá y mi mamá estaban desesperados, no sabían que no estaba su muchacho. Tengo tantos recuerdos de la infancia, de la juventud, pintando pancartas en el pasillo de Jacqueline. Tú tienes que acordarte, el pasillo de ingeniería. Ahí estaban los locales del movimiento político Ruptura. Al lado estaba el de la Liga Socialista. Al lado derecho estaba el del CLP, Bandera Roja. Y en la esquina sí estaba el del movimiento del socialismo. Ahí, en los pasillos. Ahí íbamos a pintar pancartas, los estudiantes de los liceos, que éramos militantes del movimiento político Ruptura. Y o íbamos porque íbamos a buscar los periódicos Ruptura para salir a venderlos a las calles. Tantos recuerdos. Conozco la universidad como conozco mi casa. La Universidad Central de Venezuela es una cuna para mí. Y me siento muy feliz de poder ser útil y ayudar. Y sueño con el día en que vayamos a la Universidad Central de Venezuela a un gran acto de reconciliación, de reunificación, de perdón y reencuentro con toda la comunidad de la UCB y con toda la revolución bolivariana en un gran acto de reencuentro por Venezuela, por la cultura venezolana, por la educación venezolana. Sueño con eso. Y soy de los hombres que hace realidad su sueño, así como hemos logrado en México. Mañana en México se instala la segunda jornada de los diálogos políticos entre el gobierno bolivariano que presido y la oposición guaidocista de la Plataforma Unitaria por la Unidad. Plataforma Unitaria por la Unidad. Esos segundos encuentros, segundos diálogos, son producto de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucha dedicación, de mucha paciencia, donde hemos tenido que tragarnos varios sapos, con tierra incluida. ¿Por qué nos los hemos tragado? Por la paz, por la reconciliación, por la democracia, por la recuperación de Venezuela, por eso. Ahí vamos nosotros, estamos con un documento. Al salir de aquí, tengo reunión con la comisión en pleno, los 9 delegados y delegadas presididos por Jorge Rodríguez. Nos vamos a reunir en el despacho número 1 para aprobar el documento, el petitorio que llevamos a la mesa de diálogo de exigencias económicas para Venezuela. Y mañana estén en México, mañana viernes 3 de septiembre, el sábado 4 de septiembre, el domingo 5 de septiembre, 3 días de diálogo por la paz entre el gobierno bolivariano que presido y la oposición guaidocista de la Plataforma Unitaria por la Unidad. ¿Verdad? Así que, si hemos logrado eso, señora vicepresidenta, tenemos que lograr una reconciliación profunda del alma de la UCB con nosotros, sus hijos de la Revolución Bolivariana. Me siento feliz, fíjate que me está informando la vicepresidenta que las labores de
reconstrucción, rehabilitación, arreglo, infraestructura de la Universidad Central de Venezuela, patrimonio cultural y arquitectónico de Venezuela, estamos invirtiendo más de 40 millones de dólares. 40 millones de dólares. Los estamos invirtiendo en Petros y los estamos invirtiendo en Bolívares. Es una gran obra y debemos completarla para que el regreso a clases en octubre sea feliz para todos los estudiantes y las estudiantes de la UCB. César Trompi, ¿qué más le puedes decir a nuestro pueblo? Dímelo todo. Adelante. Presidente, estas obras de amor que hace la revolución en la Universidad Central de Venezuela son un gran gesto para el diálogo nacional, son un gran gesto de integración y de unidad, tal como usted lo está expresando. Creo que ese sueño que usted ha dado y ha mencionado a nuestro país será posible a partir de toda esta muestra de iniciativa que está dando con esta comisión presidencial, con este trabajo de alta disciplina, científico, metódico, permanente, diario, que demuestra cómo es la revolución bolivariana. La revolución bolivariana es un gran instrumento para seguir garantizándole a nuestro pueblo toda la belleza de su espacio público, toda la belleza de su derecho humano a la educación, toda la belleza de lo que significa la educación pública gratuita de calidad, tal como construye la revolución bolivariana, como se garantiza a través de todo el proceso revolucionario que usted lidera aquí en nuestra patria Venezuela. Un gran mensaje, esto es un gran gesto. Seguro que ese acto de amor, ese acto de reconciliación, ese acto de encuentro será posible sumando la disposición también de los académicos, de los profesores, de los estudiantes, que ya reclamaban a voz abierta querer ver su universidad en estas condiciones y en las grandes condiciones que se están construyendo hacia adelante a partir de todos estos trabajos desplegados, trabajo que es bueno mencionarle, el trabajo especial que está liderando nuestra vicepresidenta en el área de deporte, o el trabajo que ya arrancó también y que busca rehabilitar el comedor universitario. Todos estos gestos hermosos significa cómo la revolución actúa con su pueblo, cómo la revolución actúa para la juventud, cómo la revolución actúa para la educación, para la ciencia y para la cultura de la patria. Excelente, excelente. Bueno, la Universidad Central como un gran epicentro del reencuentro nacional, del diálogo nacional, del perdón nacional, de la reconciliación. La Universidad Central de Venezuela, retomando sus banderas históricas, venciendo las sombras y construyendo una Venezuela que sea incluyente para todos y para todas. Los felicito, muchachos. Recuperen todas las instalaciones deportivas. La universidad tiene tremenda piscina para entrenar a los muchachos de las Olimpiadas y los Paralímpicos. Tiene tremendas instalaciones de judo, las conozco, ahí iba yo con Raúl, mi hermano querido Raúl Sanoja, tremendo judoka, de los primeros judokas, cinta negra en su época. ¿Ah? Tiene tremendas instalaciones, yo ahí aprendí a jugar tenis, yo jugaba bien tenis en las instalaciones de la UCB, me iba a jugar futbolito, de cada rato siempre, futbolito, básquet, tenis, a trotar, trotaba una hora, hora y media. Cuando era atleta activo, deportista activo, bueno, pudiéramos hacer unos juegos de reconciliación, reencuentro y de amor por Venezuela e irnos a jugar tenis, básquet, futbolito y todo, pues. Esa es la vida, ¿vale? Para eso es la vida, para lo bello, para lo hermoso, para lo nuevo. Para que los venezolanos y venezolanas nos sintamos que tenemos patria. Patria a la cual cuidar, patria por la cual luchar, patria Venezuela. César Trompi, Jacqueline Faría, adelante, felicitaciones. UCB, UCB, gracias, gracias. Bueno, vámonos entonces ya para ir terminando esta jornada de trabajo. De obras, obras son amores. Y de balance de las lluvias,
Hoy jueves, ya viene el juego de fútbol, ya son las 7 y 12 minutos, ¿verdad? De la nochecita. Le saboteé el espacio otra vez a Boris Castellano, ¿vale? Dile que saque su programa, un ratico, 45 minutos. Vamos a ir terminando, Boris, saca tu programa, ¿vale? De 7 y cuarto a 8. El programa de Boris es muy bueno, es muy, muy bueno. Yo siempre lo veo en la repetición que hace en la madrugada. Excelente programa. Excelente. Pudiéramos interactuar. Cuando se trate de que hagamos horario compartido, podemos interactuar para recibir las preguntas picantes y punzantes de Boris Castellano. Mi saludo a todo el equipo de Boris y de 360. Vámonos directamente a este pase que fue grabado en la tarde al complejo turístico Obelisco, Parroquia Guerrera, Ana Sota, en Barquisimeto. Allá está el gobernador Adolfo Pereira, está el alcalde de Barquisimeto, Luis Jonás Reyes, el general de división, Rafael Prieto, comandante de la SODI Lara, para que veamos las obras de rehabilitación, embellecimiento del obelisco y construcción de 8 obras complementarias a la infraestructura. ¿Estamos listos? Vamos a ver lo que ocurrió en la tarde de hoy en el obelisco. Adelante. Saludos Venezuela, saludos a todo el estado Lara. Hoy nos encontramos en un jueves dinámico, jueves bonito, jueves bello, presidente. Estamos aquí desde la tierra de Jacinto Lara, en el municipio Iribarri. Por eso me acompaña el alcalde joven, Luis Jonás Reyes, y también el comandante de la SODI Lara, general de división Prieto. Hoy estamos entregando obras, obras bonitas para el vivir bien, el buen vivir. Y por eso estamos aquí en el complejo turístico Obelisco, rehabilitado completamente por nuestro alcalde joven Luis Jonás Reyes. Hoy día también jueves de vivienda y día de la industria, presidente. Desde aquí el estado Lara le mandamos nuestro saludo. Le dejo al alcalde para que nos dé los detalles de lo bello que quedó ahora el complejo turístico el Obelisco. Alcalde. Gracias, señor gobernador. Saludo, presidente. Saludo a toda Venezuela. Desde este emblemático e ícono de la ciudad de Barquisimeto, referencia del gentilicio y la identidad de nuestro pueblo, nos sentimos orgullosos porque gracias al trabajo mancomunado entre usted, señor presidente, el gobierno nacional, nuestro ministro Raúl Paredes, que ha sido para nosotros un gran aliado, junto al gobernador del estado, que nos ha acompañado en cada una de las obras, junto a la Misión Venezuela Bella, al Ministerio de Obras Públicas, estamos nosotros haciendo entrega de este espacio totalmente rehabilitado y además embellecido. Son 77 obras que hemos venido ejecutando de recuperación de espacios públicos. Recordemos el inmenso daño que hizo la Guarimba a nuestro municipio Iribarren y a nuestro Barquisimeto. Sobre todo en estos sectores ubicados al oeste de la ciudad, bueno, también hubo la pretensión de atentar contra los bienes públicos. Pero yo quiero, presidente, mostrarle lo que ahora es el obelisco. Antes simplemente, bueno, era el obelisco de 70 metros de cabilla y cemento. Ahora es un complejo turístico que va a permitir a nuestro pueblo venir a recrearse, a tener cultura, a tener recreación, a, bueno, a compartir. Comenzamos nosotros realizando el paseo bicentenario, Batalla de Carabobo, un hermoso paseo que hace referencia a la histórica batalla que se gestó hace 200 años. También, presidente, colocamos las sillas de galería que no habían en el obelisco para poder descansar y compartir en familia. Realizamos un parque temático donde mostramos el chivo, donde mostramos el cuatro, la tinaja como referencia de nuestro municipio Iribarren, el anfiteatro general Rafael Urdaneta, donde tenemos también espacios para el compartir, la plaza Rafael Rangel que está al lado, la galería a cielo abierto donde se muestran los cultores, los artistas, la referencia de nuestro municipio Iribarren, que además es rico en esta área, y también la instalación de un café. Son 8 obras en una. Y, perdón, se me olvidaba, la instalación de un módulo de la policía municipal. 8 obras en una que nos permiten a nosotros tener ahora todo este espacio recuperado para el disfrute de nuestro pueblo.
Gracias, alcalde. Bueno, aquí año bicentenario, año de patria, presidente. Y como podemos observar, el obelisco fue construido para 400 años y hoy, en los 200 años de la batalla de Carabobo, nosotros enaltecemos estos sitios históricos, monumentos. Gracias, presidente. Gracias, ministro Paredes. Seguimos avanzando, seguimos venciendo del Estado Lara. ¡Que viva la patria! ¡Viva! ¡Que viva el Estado Lara! ¡Viva! ¡Hasta la victoria siempre! Gracias, gobernador Pereira. Gracias al alcalde Luis Jonás Reyes, joven alcalde. Han puesto bonito Barquisimeto, muy bellas las imágenes. Barquisimeto es una ciudad espectacular. Y el Estado Lara, se siente el verdor del Estado Lara. Y lo más espectacular del Estado Lara no es solo el obelisco, el poniente del sol, no solamente son sus horizontes. Lo más espectacular del Estado Lara es la gente, los guaros y las guaras, los guaros y las guaras, gente pa' buena, cariñoso, solidario, humorista, siempre de buen humor, cantarines, músicos, bailadores, bailadoras, los guaros y las guaras. Mira, es difícil uno llevarse mal con un guaro. Es imposible llevársela mal con un guaro. Imposible. Demasiado buena gente, todos. Todos son demasiado buena gente. Guaros y guaras, contad con nuestro amor para siempre. Guarilandia. Bellísima Guarilandia. De verdad. Y la artesanía, espectacular. En madera, en barro. Espectacular. Y la dulcería, ni se diga. Y la comida que hacen, no. El chivo en coco, espectacular. Solamente compite con el chivo en coco de Falcón. Ahí se puede armar una guerra si decimos cuál es el mejor. Pero a Silvia le gusta mucho la práctica guara de llenar un recipiente como de sopa, lo llenas de suero, metes la arepa, compadre, y te mueres después. Luego que te lleven para el cementerio. Demasiado bueno. Con un café con leche, o un marrón bien preparado, o un negro retinto. Cuando uno estaba recordando con Silvia aquí, Silita. Bueno, cuando no, comandante Chávez siempre convocaba reuniones del equipo político nacional, de la Dirección Nacional del Movimiento Quinta República, por allá en el año 99, 2000, 2001, 2002. Y a él le gustaba mucho, al comandante Chávez, hacer reuniones ahí en Barquisimeto. Y nosotros llegábamos con nuestros muchachos, llegábamos a ese hotel que queda al lado del obelisco. Me dicen que todavía existe. Tenía una piscina bien chévere, un parque para los muchachos. Las habitaciones eran bonitas, bien funcionales. Y bueno, uno tiene recuerdos de todo el país, ¿verdad, Silita? ¿Ah? Uno tiene recuerdos tan hermosos de Venezuela, Silvia. ¿Qué recuerdos tienes tú de nuestra Venezuela? Que hemos recorrido tanto. Vamos a dar la palabra a Silita para ir despidiendo este programa. ¡Silita! Ya, aquí. Sí, bueno, en todos estos recorridos, lo más hermoso que con lo que nos hemos encontrado, como lo decía el presidente, es con la gente. La gente en Caracas es muy buena, pero cuando uno sale de Caracas, en el interior, uno consigue la gente tan solidaria, que le abre las puertas a uno, que uno entra a cualquier casa a comer, a tomar café, a tomarse un jugo, a comerse un pan con café. Y en Barquisimeto, en el estado Lara, pues una guará, la comida, el suero, como es una de las comidas preferidas mías, ¿no? El suero. Y el suero de Barquisimeto, el suero del estado Lara, no tiene competencia en ningún lado.
Lástima que uno no lo puede comer con tanta frecuencia. Por salud, uno puede en algunas oportunidades darse ese lujo y sin remordimiento, pues cuando uno tiene la oportunidad, comer el suero y toda esa gastronomía del estado Lara y de todo el país. Yo creo que, y la gente, hermosa gente, y en estos tiempos, en donde tiempos de lluvia, pues el mensaje a este pueblo es que cuidarse. Está el pueblo, están las autoridades acompañándolos, está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana acompañándolos como siempre. Entonces ahora la responsabilidad de cada quien, de las madres, de los padres, hombres, mujeres, abuelos, vamos a proteger a la familia. En donde se encuentre una familia en situación de riesgo, junto con las autoridades, programar, organizar y salir. No es abandonar los sitios, dejarlos para preservar la vida. Yo creo que eso es lo más importante en este momento, que todos tengamos esa conciencia. Vamos a preservar la vida y a cuidar la vida de nuestros niños, de nuestras niñas, saliendo de los sitios de riesgo mientras pasan estas ondas tropicales que ya el INAMED viene explicando. Tenemos la información, que es lo importante. Con esa información entonces vamos a procesarla para cuidarnos. Vienen otras ondas, ahí veíamos en que viene la en onda... En Oriente, ¿no, Silvia? Explícalo tú. Sí, que viene la onda 43. Y ya va saliendo la 42 que se debilitó, pero viene la 43 con cierta fuerza, entonces lo que va a ocasionar lluvias en muchas zonas del país, entonces vamos a estar pendientes, vienen lluvias, ya sabemos, vienen lluvias, vamos a protegernos. Donde estemos en sitios de riesgo, abandonemos esos sitios temporalmente para preservar la vida. Y después, junto con el gobierno revolucionario responsable de la Fuerza Armada, volvemos a nuestro sitio ya sin riesgo y con toda la felicidad de tener a nuestra familia sana y salva. Bueno, muchas gracias, Cecilia, por estos comentarios de recuerdo de un pasado feliz, de un presente de lucha y de un futuro de logros, recuperación y prosperidad. Todo el mundo, pues, mosca, pendiente, en el oriente del país mañana va llegando esta tromba. Con mucho cuidado, todo el mundo mosca. Nervios de acero, nervios de acero, y actuamos en perfecta unión. Buen día de jornada de trabajo hoy jueves. Le agradezco a los ministros, a los vicepresidentes de gobierno, al vicepresidente, a la vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez, a los vicepresidentes Vladimir Padrino López, Néstor Reverol Torres, Remigio Ceballos Hichazo, a los ministros, Leal Tellería, Paredes, Hipólito Abreu, al comandante estratégico operacional, general en jefe, Hernández Lares, al coronel Pereira, presidente del INAMEP, y a todos los hombres y mujeres que en Venezuela hacen posible un solo gobierno, un solo poder, un solo pueblo, una sola patria. Venezuela, Venezuela, Venezuela. ¡Amada Venezuela! ¡Hasta la victoria siempre a todos! Venceremos. Que Dios bendiga a nuestra patria. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Bien, así culmina esta actividad presidencial en el marco de la Jornada Nacional de Obras Públicas y el balance de los estados afectados por las lluvias. Nosotros, por supuesto, estaremos muy atentos a todas estas informaciones y de inmediato los invitamos a continuar con nuestra programación. Ya viene 360 con Jordana Chacón. Feliz tarde.